¿Sabías que el uso de antibióticos te puede volver más propensa a padecer infecciones vaginales? Y aquí en este video te voy a decir por qué. Normalmente en la vagina tenemos, todas las mujeres tenemos bacterias que denominamos saprófitas, es decir, bacterias que viven ahí de forma normal, que es totalmente normal que las tengamos ahí y que nos ayudan o nos defienden de ciertos microorganismos, es decir, cuando llegan bacterias, hongos, etcétera, esas bacterias nos defienden para que todo hongo o toda bacteria ajena a nuestro cuerpo llegue a ese lugar, nuestras bacterias saprófitas nos defienden en realidad y no permiten que se nos genere infección, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tomas antibióticos? Cuando tú, por ejemplo, tomas antibiótico por X razón, suponiendo que te dio una infección en la garganta y ya tuviste que tu doctor te dio determinado antibiótico que era prudente recetarte, tú te lo empiezas a tomar, entonces no solamente vas a matar las bacterias que te ocasionan la infección en la garganta, sino que también vas a matar todas las bacterias de flora normal que tienes tanto en la vagina como en otras partes del cuerpo, como en el intestino, en el colon, etcétera, etcétera. Entonces, al matar las bacterias que normalmente hay en tu vagina, esto te deja como sin defensa ante ciertos microorganismos como vienen siendo los hongos, ¿ok? Entonces, es común, suele pasar que las mujeres después de terminar un ciclo de algún antibiótico pueden llegar a tener infecciones vaginales. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué si tomé antibiótico me da infección? Bueno, acuérdate muy bien que los antibióticos actúan en contra de las bacterias, que son un tipo de microorganismos. Pero las bacterias que tú normalmente tienes en la vagina y que son buenas y que te defienden en contra de muchos otros microorganismos, se mueren con el antibiótico y eso hace que los pocos hongos que pueda haber ahí, que todas las mujeres los tienen, realmente empiecen a proliferar produciéndote ahora sí una infección. Entonces, a los hongos no les pega el antibiótico, a los hongos les pega otro tipo de medicamentos que se llaman antimicóticos, ¿ok? Entonces, si te ha pasado, ya sabes la razón. Entonces, espero que hayas aprendido algo, que este video te sirva, que lo compartas con las personas a quienes crees que les puede servir. Y recuerda que este video está patrocinado por Carnival, ¿ok? Cualquier compra que quieras hacer en la tienda en línea, lo puedes hacer directamente en mi página web, doctorarosioliva.com. Y si haces una compra directamente de mi página, vas a obtener un descuento maravilloso del 15%. ¿De acuerdo? Entonces, te espero, haz tu compra y ¡mua! Nos vemos después. ¡Bye!